Los próximos 3 y 4 de mayo, la Universidad de Alicante acoge la novena edición del Congreso Nacional de SCELE, la Sociedad Científica Española de Enfermería. Tenemos el placer de tener en este espacio con nosotros hoy a Concha Carratalá, es la presidenta de esta sociedad, que nos va a contar más datos acerca de este gran evento. Buenas tardes y bienvenida, Concha. Pues buenas tardes y gracias por invitarme aquí a contaros nuestro congreso. La primera pregunta, ¿qué objetivos tiene este congreso y hacia quién va dirigido? Bien, pues los objetivos de nuestro congreso en este momento es, nos hemos planteado cuatro objetivos importantes. El primero es avanzar en la seguridad clínica de nuestros pacientes a través de los cuidados. El segundo objetivo es establecer sistemas de información y notificación de efectos adversos, porque se ha comprobado que es una parte importante para mantener la calidad. El tercero es promover líneas de investigación de seguridad en el paciente, que es unas líneas que cada vez están teniendo más peso a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y por último, promover la participación activa de pacientes y sus familiares en los planes de actuación de los cuidados por parte de enfermería. ¿Y a qué me he dirigido? Pues va dirigido a los profesionales sanitarios, tanto de grado como máster, como de doctorado y cualquier otra disciplina afín a enfermería o ciencias de la salud. El lema este año es la calidad y la seguridad en los cuidados. Sí. ¿Por qué este lema? Coméntanos. Bueno, hemos utilizado o hemos tenido en cuenta este lema porque vemos que a lo largo de nuestra práctica clínica y también las líneas que nos están poniendo en marcha el Ministerio de Sanidad, hace ya 15 años que puso en marcha este programa, la calidad de los cuidados lo que nos va a hacer es darnos capacidad para tener más seguridad en nuestros pacientes. Se ha comprobado que tenemos pacientes, hemos pasado un modelo de paciente agudo a un modelo de paciente crónico, donde el cuidado son 365 días. Y claro, el tener indicadores de calidad nos van a ayudar a tener mayor seguridad en todo el proceso de los planes de cuidados. Y creemos que es un tema importante y de relevancia para hacerlo en un congreso nacional. Y en este aspecto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se van a abordar estos temas de la seguridad y la calidad en los cuidados? Bien, pues hemos establecido primero unos talleres para trabajar los aspectos más prácticos, y de hecho los talleres todos están enfocados a la calidad y a la seguridad. Destacar que hemos tenido este año en cuenta un taller que es sobre las redes sociales, que creemos que es fundamental. De hecho, cada vez tanto los profesionales médicos como enfermeros están intentando hacer prescripción de páginas web de calidad. Porque los pacientes, y sobre todo el paciente crónico, antes de nada, en el momento que se le diagnostica cualquier enfermedad, entran a informarse ellos también, o entran en foros o en chat, que no sabemos nunca qué calidad hay ahí y qué recomendaciones se les está haciendo. Por tanto, cada vez hay grupos de profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, como digo, y a lo mejor otras disciplinas, que están intentando poner en marcha páginas web de calidad, y que aquellas páginas de web de calidad tengan un sello de calidad para nosotros luego recomendárselo a nuestros pacientes. Creo que también la opinión de los pacientes, el sentir del paciente va a ser importante. ¿Priorizáis también en estos temas la opinión del paciente? Pues sí, efectivamente, creemos que los pacientes y los familiares que cuidan a los pacientes tienen que tener parte activa en este proceso. Por eso nosotros hemos establecido tres mesas redondas en las cuales en cada una de esas mesas vamos a enfocar el tema, y va a haber siempre, vamos a intentar que haya un paciente o una asociación de pacientes para tocar el tema que estemos analizando, pero también con la perspectiva del paciente. De las tres hay una mesa que es específica de enfermedades crónicas y degenerativas, en donde van a estar participando tanto enfermeras que llevan estos temas desde hace tiempo y que han puesto en marcha de forma pionera consultas de enfermería para pacientes con ELA. De hecho, va a haber una enfermera del Hospital de Alicante que es pionera en este aspecto. Al igual que la moderadora de la mesa es una enfermera pionera en el seguimiento y puesta en marcha de una consulta de enfermería en el Hospital de San Juan para pacientes de enfermedades reumatológicas. Y creemos que estos dos aspectos son importantes porque esto está dando mayor calidad en los cuidados, que es el lema de nuestro congreso. Y también queremos conocer la percepción de los pacientes y sus cuidadores, o la familia, porque es al 100% la familia es parte del proceso. Y creemos que nos tienen que contar qué percepción o cómo perciben ellos nuestros cuidados.
si tenemos la suficiente, se sienten suficientemente seguros cuando están en una consulta de enfermería o cuando estamos haciendo cualquier cuidado o cuando vamos al domicilio a contar cómo hacer el tratamiento, si perciben una buena calidad o se sienten inseguros o tienen dudas. Y nos interesa mucho conocer su percepción, ¿para qué? Para mejorar nuestros cuidados y para eso aumentar la calidad. Y esta pregunta última te la habrán hecho muchísimas veces en tu sociedad. ¿Se está investigando, se investiga en enfermería en España? ¿Y por qué no se investiga más? Es decir, ¿qué hay que hacer para que se investigue más? En nuestra sociedad, como nos gusta un poco conocer la situación, hemos visto que a nivel de doctorado, que es el paso previo a tener capacidad para investigar. Cuando entramos a analizar en una base que se llama TESEO, que es donde están las tesis doctorales, observamos que en el año 2010 habían unas 130 y algo tesis, y desde que tenemos el grado y los másteres, que empezaron justo en 2010 a implantarse por el espacio europeo, hemos pasado 638 tesis doctorales. Es decir, actualmente hay gente, enfermeros, con capacitación investigadora de primer nivel, pero todavía falta crear estructuras de unidades de enfermería potentes, tanto en hospitales como en áreas de salud. Se está haciendo poco a poco se está haciendo, pero todavía nos queda un recorrido para poder llegar a crear estructuras que tengan, ya no sean, que no sean emergentes, sino que sean consolidadas. Yo creo que de aquí a unos 10-15 años empezaremos a ver los resultados de la gente que ahora están haciendo sus tesis, leyendo las tesis, pero sí es verdad que hay mucha, en la gente joven, el tener que hacer el trabajo fin de grado, el hacer el trabajo fin de máster, se les ve que tienen capacidad y que tienen ganas de conocer qué tengo que investigar para mis pacientes. Y por otra parte, ya terminando, decir que en España hay que tener en cuenta que potenció mucho la investigación el grupo Investen. El grupo Investen, que está en el Instituto Carlos III, fue la pionera en crear que las enfermeras pudiéramos investigar como enfermeras y no desde otras disciplinas. El que fuésemos revisores de proyectos de investigación enfermero y no fuesen otras disciplinas. Y eso fue en el año 2000, cuando empieza. Es decir, que de 2000 a 2018, en estos 18 años, hemos hecho un cambio. ¿Que aún queda por hacer? Sí, pero estamos en ello. Pues esperemos que vaya todo bien, poco a poco, siga su camino. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu presencia, y desearte que tengáis un gran congreso y recordar a todos los asistentes que es el 3 y 4 de mayo, y a quien no pueda asistir, que cuenta con esa posibilidad de tener el streaming, donde tendrán toda la información a través de vuestra página web de Estele. Pues muchas gracias a vosotros y nada, allí estaremos.